Buenas tardes y bienvenidos a Tras las Urnas, una serie de programas realizados por estudiantes de distintos cursos de periodismo y comunicación audiovisual. En ellos entrevistare, entrevistaremos a representantes de los partidos políticos que obtuvieron representación en el SCOTS tras las pasadas elecciones autonómicas. Hace poco más de una hora hemos tenido el placer de entrevistar a Rubén Martínez Dalmau, candidato por Unides Podem. Les recordamos, queridos espectadores, que podrán ver... Esta entrevista y todas las demás en nuestro canal de YouTube de la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Así es, Raquel. Y no estaremos solos, contaremos con nuestra colaboradora Belén Picornei, que nos ofrecerá todos los datos, y con nuestros compañeros de periodismo que participarán activamente realizándole preguntas a nuestro invitado. Y es que hoy nos acompaña en tras las urnas Manolo Mata Gómez, vicesecretario general y portavoz en Les Cores del PSPV PSOE. Eh... El señor Mata, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Señor Mata, parece que las conversaciones para renovar un pacto con los partidos del Botani que están en un puerto seguro, pero el PSPB ha salido muy reforzado de las elecciones. ¿Qué cambiará estos resultados de las políticas de la Generalitat que hemos visto hasta el momento? Bueno, las políticas yo no cambiarán afortunadamente, lo que cambiarán es la profundización de esas políticas sabéis que tenemos una apuesta por la gente, por las políticas sociales, por intentar que la gente tenga una vida digna, con una vivienda digna, un salario digno y que además sea una, una sociedad que te protege, ¿no? que te protege cuando no tienes medios para ir a la universidad. Pues, bueno, seguiremos profundizando en esas políticas. ¿Y a nivel nacional piensa que se debería tomar ejemplo del caso valenciano? ¿Y formar un, un gobierno como el del Botanic. Bueno, yo creo que Portugal y la Comunidad Valenciana son dos ejemplos de lo que se puede hacer, desde izquierdas amables, plurales, que no crean grandes problemas y que intentan buscar soluciones, con lo cual somos un buen ejemplo. Sí. Los resultados de las elecciones autonómicas del mes de abril van a marcar la agenda política y, de hecho, ya lo están haciendo. Unos resultados que, sin duda, sonríen al Partido Socialista. Nuestra compañera Belén Picorné nos presenta los resultados de las elecciones. El día 28 de abril, más de 600.000 valencianos apostaron por los socialistas, que se hicieron con 27 escaños, cuatro más que en 2015. En cambio, el Partido Popular perdió 12 escaños, quedándose con 19. 100.000 personas menos han votado este año al PP. La Formación Naranja Ciudadanos, como pueden ver en sus pantallas, se coloca como tercera fuerza política con solo un escaño menos que el Partido Popular. Desde el día 28 de abril ya no son 13 diputados el Scorch de Ciudadanos sino que son 18. En cambio Compromís ha perdido dos escaños, ya no son 19 sino 17 sus representantes en el hemiciclo. Y Vox irrumpe en el Parlamento Valenciano pasando de 0 a 10 escaños de 10.000 votos a 280.000. Y por último, la formación morada, la que en la Comunitat es Unides Podem en coalición con Esquerra Unida, se queda con 5 escaños menos que en 2015. Esta legislatura contarán con ocho escaños en lugar de los 13 que obtuvieron en las anteriores elecciones autonómicas. A la vista A la vista de estos resultados, ¿creen que ha sido un respaldo a las políticas de la Generalitat o ha sido un voto para no formar un gobierno como el de Andalucía? Bueno, yo creo las dos cosas. ¿eh? Ha habido un rechazo la, al peligro que pudiera suponer que la extrema derecha estuviera en las instituciones y un reconocimiento a que esto ha ido bien. Y la verdad, objetivamente ha ido bien. Otra cosa es que la gente por posiciones ideológicas se, se aleje. Lo más sorprendente para nosotros es que ha habido un voto que en las elecciones generales se fue a formaciones de la derecha y ha votado al PSPB en las autonómicas. Con lo cual quiere decir que han visto algo de sensatez y algo de reforzamiento de la posición frente a Podemos o Compromiso. Señor Mata, Enrique Morera, presidente del Scots, ¿cómo valoran ustedes la gestión efectuada por Morera en la, en la última legislatura? Bueno, toda gestión tiene luces y sombras, pero Morera es una persona muy dialegante, más tiene un conocimiento brutal de la sociedad valenciana, de los sectores económicos, y es una persona muy moderada, muy atemperada, y yo creo que ha hecho un gran labor, una gran labor. Ustedes declararon que si Compromís no nombraba a un presidente del Scorch lo haría mm. su partido. ¿Pensaban que quizá no habría acuerdo en las filas de Compromís? ¿Tenían un candidato real o era una medida de presión? No, era evidente que nosotros, hoy se ha visto en el Parlamento Español que la formación más votada es la que tiene la presidencia de las Cortes. Por tanto, nosotros podíamos haber peleado por eso, pero yo creo que nosotros estamos en una dinámica de, de acoplar, de sumar y de este Sodoku ordenarlo con generosidad y humildad. ...y teníamos claro que si la presidencia de la Generalitat es para Chimo Puig... ...la presidencia de las Cortes puede ser, debería ser de compromiso. Y suponemos que en este momento, y tras los resultados obtenidos... ...nadie de, de su partido discute el adelanto que hizo el presidente de la Generalitat... ...Chimo Puig en adelantar las elecciones. ¿Creen ustedes que se beneficiaron también de un voto estatal? O, para que me entienda un poquito mejor... ...si este domingo fuéramos a elecciones, ¿el resultado habría sido diferente? Bueno, en mi partido se discute todo... Siempre hay gente que critica a todo, con lo cual está muy bien. Pero yo creo que no, que ha sido un acierto, no lo vamos a poder saber nunca. Pero sí que es verdad que eh, ha habido un movimiento para frenar a la extrema derecha y una complicidad con eh, el gobierno de España en esta época. Con lo cual eh, ir unidos y ligar nuestros destinos tiene muchos efectos positivos de lectura interna del partido, de complicidad de la generalidad con el gobierno de España, y sobre todo de evitar este riesgo. ...que no sabíamos dónde nos podría llevar... No, ...porque hay formaciones que se, des, se van deshinchando. Como comentábamos, nuestros coma, compañeros han asistido aquí a este plato... ...porque quieren formularles preguntas al invitado de hoy... ...vamos a darles paso a ellos. Hola, buenas tardes, soy Noelia Capapé, alumna de Primero de Periodismo... ...y me gustaría preguntarle, ¿qué propuestas son las más demandadas... ...tras facilitar un buzón de sugerencias para realizar el programa electoral? Bueno, yo creo que la gente se centra en su interés concreto... Si le preguntas a la gente joven, casi todos hablan de vivienda. Eh, muchísima gente habla de trabajo, la gente mayor habla de dependencia y de pensiones, con lo cual vivimos en una sociedad muy fragmentada en que no hay una cosmovisión, sino cada uno defendemos nuestros intereses. El problema es intentar armonizarlos todos. ¿eh? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Torres, soy estudiante también de periodismo y mi pregunta va relacionada con la violencia de género, que es uno de los problemas más graves a día de hoy en nuestra sociedad. Ustedes, como partido autonómico, ¿qué medidas proponen para acabar con esta lacra? Bueno, nosotros somos la autonomía que probablemente más destina a la, a la lucha contra la violencia de género, no solo con lo que se conoce, con el 016, sino en atención a la víctima. Nosotros tenemos unos mecanismos y dispositivos de emergencia muy interesantes que se están copiando. Por ejemplo, una víctima de violencia de género eh, conlleva una indemnización a la familia como si fuera una víctima de terrorismo. Hay unos protocolos de seguridad para garantizar que esas personas que han sido víctimas de la violencia, pues se puedan ser reubicadas, puedan ser protegidas, puedan ser eh, cuidadas por la sociedad. Y yo creo que es una lucha que empieza en la universidad, en las escuelas, en los colegios. Yo creo que hay una gran preocupación ahora con eh, los secretos del móvil que se quieren enseñar al resto, ¿no? Como enséñame tu móvil para ver si me eres fiel o enséñame tu móvil para bueno, estamos en una sociedad que tiene que liberarse. Todos necesitamos un espacio de intimidad, de secreto, eh, y no podemos eh, seguir consintiendo posiciones machistas y, y que solo por el ser mujer, que es la mitad de la población, tenga riesgo de muerte por serlo. Es un poquito de agua. Soy María del Mar que estudiante de segundo de periodismo, y mi pregunta es que si, si consideran un fracaso no obtener los, da, los mismos votos aquí en las municipales como tuvieron en las autonómicas. No lo sabemos, el sábado lo sabré si fue un fracaso o no. El sábado son las municipales, pues ya lo veremos. Bueno, pues tras esta ronda de preguntas, señor Mata, quiero preguntarle que, bueno, comentarle que desde este fin de semana la donación de Amancio Ortega ha revolucionado las redes sociales con esa donación destinada a equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer. ¿Qué debería hacer la sanidad pública? ¿Aceptar o rechazar la donación del empresario? Aceptar, sin dudarlo. Es decir, Amancio Ortega no hace una donación, la hace la Fundación Amancio Ortega, eh, no la hace Inditex, no la hace Zara. Es una donación consensuada con el gobierno receptor. Eh, él apuesta por las grandes infraestructuras eh, de vigilancia, los PET-TAC, los TAC y una serie de elementos que son muy necesarios. Y cuando hay necesidades ilimitadas y recursos limitados, es de agradecer que una persona así lo haga. Yo creo que hay un gran. Un debate aquí absurdo que ha planteado alguien de Podemos, ¿no? pero eh, es en Estados Unidos esto se ha resuelto muchas veces. ¿Sabéis que hay una heredera de Disney? que está indignada porque paga pocos impuestos y está indignada por lo que cobran los ejecutivos de Disney pensando que hay necesidades de la población que alguien inmensamente rico pues tiene que colaborar a hacerlo y a mí parece un horror que se critique esto. Siguiendo con la sanidad, según la web de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública son 66.448 personas que esperan para ser operadas. En 2015 eran 57.541 personas. ¿Qué medidas tomarán para reducir esta demora que afecta tanto a la sociedad valenciana? No, yo creo que, fíjate, eh, los datos de antes estaban blanqueados de alguna manera, ¿no? no sabemos con exactitud lo que hay, pero sí que es verdad que las grandes, los grandes tapones están en, en Juanetes, en Cataratas, en una serie de intervenciones que están muy limitadas. La sanidad española y la valenciana en concreto son de las mejores del mundo, nuestra expectativa de vida solo es superada por Japón y deberíamos alegrarnos mucho de eso. Desde luego, a partir de ahí ver qué planes de hecho que se pueden hacer para eliminar las listas de espera, porque hay gente con cataratas que está indignada de que no le operen o eh, algunas traumatológicas como sustituciones de cadera, pero si alguien tiene un aneurisma de aorta o un problema cerebral, le operen inmediatamente. Vamos, ese es uno de los problemas de nuestra sanidad, que se interviene ante lo urgentísimo y a lo mejor se dilata un poco lo que es urgente y necesario. La comunidad valenciana tiene 5,2 enfermeras por cada 1.000 habitantes, una cifra muy por debajo de la media nacional y comunitaria, según el Consejo General de Enfermería. ¿Van a intentar alcanzar la media española o quieren mejorarla llegando al, a los datos que posee la Comunidad de Navarra? No, yo creo que al final los datos tienen que ver con la eficiencia y la eficacia. Yo creo que las enfermeras y los enfermeros, que no solo es una profesión eh, de mujeres, sino que hay de los dos sexos, eh, la enfermería es fundamental en el sistema sanitario, es gente muy sacrificada. Y esas ratios probablemente sean más bajas que la media nacional, pero eh, la eficiencia es muy alta y lo que hay que hacer es no castigarlas laboralmente y, no ga y garantizar todos sus derechos laborales, a, aunque, a medida que vayamos complementando. Tener en cuenta que estamos pagando el precio de los cuatro años de, de crisis en que aquí se despidió a 6.000 maestros, se despidió a muchos sanitarios y estamos recuperando esa situación. Sobre el Hospital de la Ribera, los medios indican que han producido peores datos asistenciales pese al aumento de la plantilla. El centro se ha visto obligado a soportar más gasto en personal, concretamente 480 contrataciones. Tras la reversión sí si que haya de momento unos resultados positivos. Es de esperar que no vuelvan a un modelo mixto. Pero la pregunta es que, ¿cómo piensan revocar esos datos negativos? No, los datos negativos, como dices tú, algún medio de comunicación, no todos los medios de comunicación. Y además, parte de una perversión. Eh, los tratamientos más caros y más complejos de la Ribera se desviaban a la pública. Es decir, si tú tenías un cáncer muy complicado, no te trataban allí, te desviaban. Si había un tratamiento de la hepatitis C, no estaba incluido ahí, te lo tenía que pagar el sistema público. Por tanto, la colaboración público-privada en muchas esferas tiene lógica, pero en la sanitaria yo creo que no. Ninguna, porque la prioridad es curar a la gente. Ahí, cuando tú operas en el marco privado, puedes despedir gente un lunes, contratarle un miércoles, reducir las horas, hacer... y en la pública no. Yo, el personal estatutario y nuestros médicos es lo mejor que tenemos. La, la ilusión y el anhelo es que La Ribera sea un hospital más de la red pública, pues como la FE o como el PSET, o como todos los hospitales, con las mismas garantías y la misma eficacia y eficiencia. Entonces, señor Mata, ¿siguen convencidos de la medida tomada? De la reversión. Bueno, es que ahí se, se acabó el contrato. Aquí lo, lo que era raro era que alguien hiciera negocio con la sanidad. Eso no había pasado en ningún sitio de España. Alguien inventó que si no tenías medios para hacer un hospital, pues que una empresa privada lo construyera, la gestionara otra empresa privada. Y yo creo que eso es algo que no es exportable ni, ni se debe hacer. Ahí se acabó el contrato y una vez acabado el contrato, pues empieza a gestionar en lo público, que es como estaba previsto al principio. Y dejando un poco de lado el tema de la sanidad, vamos a volver con nuestros compañeros de periodismo que tienen más preguntas que realizarle al señor Mata. Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Jaime Bracho, estudiante de, primero, ah, de Segundo de Ciencias Políticas y lo que quería preguntar es, eh, dada la importancia que el gobierno del Botánico le ha dado a la cultura, eh, ¿creen que van a crear una consellería exclusiva para esta materia? Cuando dices que ha dado mucha importancia, ¿crees que la hemos dado mucha o poca? Eh, mucha. Es que hay gente que quiere poca, ¿no? Yo creo que que la cultura casi siempre va en paralelo y al margen de, de las instituciones. Y las instituciones lo tienen que apoyar. Hay muchos eventos culturales, mucha actividad cultural, que si no se subvencionara no existiría. El teatro, por ejemplo, es una actividad eh, difícil de soportar, la ópera, por supuesto. Pero España y, y la Comunidad Valenciana están en una efervescencia cultural muy importante. Yo creo que podría ser necesario que se revitalizara y recuperara el tener una Consejería de Cultura, porque la parte patrimonial, los museos, estarían englobados en un área mucho más coherente. Hola, yo soy Eugenio Crespo, alumno de segundo de Ciencias Políticas también, y quería hacer una pregunta, y es que hasta ahora la, la diplomacia que, hayan, que han tenido con, con compromiso con sus acuerdos y desaminiencias, les han permitido gobernar durante cuatro años, y la pregunta es que, ¿cree usted que se va a repetir dicha diplomacia de salón, o vienen tiempos de convulsos, eh, tras el adelanto de las elecciones. Mira, los, los, los gobiernos monocolores del PP tenían guerras más cruentas que las de Guerra de Tronos. O sea, había un vicepresidente que espiaba al presidente, la mitad que se iba del partido, se hacían mil judiadas. ¿no? Y nosotros creemos que ha habido, no diplomacia de salón, ha habido desavenancias pues, más o menos lógicas. Que todas no han, han, no han dejado de tener trascendencia, pero la política siempre es, o un gobierno siempre es una coalición entre el Ministerio de Hacienda o el Consejero de Hacienda y todos los demás. Todo el mundo quiere dinero para su área y, y hay alguien que tiene que ir repartiendo. Y entonces siempre hay tensiones, Vamos, lo lógico sería que no las hubiera, no no, no. no es un órgano militar ni, ni de obediencia de vida, siempre hay debate, pero estos cuatro años han sido mucho más tranquilos de lo que parecía, y de hecho la gente lo ha reconocido. Hola. Eh, Hola, yo soy Pedro, alumno de segundo de Ciencias Políticas y Periodismo, y mi pregunta era algo más personal, que era, eh, usted tiene una trayectoria de abogado, estudió de derecho, ¿qué fue lo que hizo que se adentrase en el mundo de la política? Pues mira, yo tenía, creo recordar, 20 o 21 años, y entonces fue después del 23F, y pensé, joder, yo que voy a todos los mítines de izquierda de todos los partidos. Eh, Algún día tendré que militar y comprometerme en esto. ¿no? Y elegí el SOE porque creía que los comunistas eran una cosa muy, muy seria y muy dirigida. Eh, había otro partido que me atraía, que era el PSP. Yo nunca he sido nacionalista, con lo cual era mi espacio. Y como soy muy cabezón, pues donde estoy en un sitio me quedo toda la vida. Llevo toda la vida peleando desde dentro del partido. Y tuve la suerte de ser concejal, pues yo creo que con 27, 28 años en Valencia, unos años, de 3 o 4 años. Luego volví en el 2011, o sea, veintitantos años después, a, a estar un año de diputado y ya llevo cuatro. ¿no? Yo creo que lo bueno de la política es entrar y salir, eh, dedicarte a otras cosas, oxigenar la mente y luego volver. Pero no abandonar nunca las obsesiones y las, eh, los anhelos políticos. Muchas gracias compañeros. Nos vamos ahora, señor Mata, a ver un grafismo en realidad virtual que muestra la situación en la que se encuentra la comunidad valenciana en materia de financiación. Pues, como aparecen en sus pantallas, vemos que la media nacional es de 2.431 euros. En cambio, en la Comunidad Valenciana son de 2.226. Y Cantabria, la comunidad mejor financiada, es de 2.920 euros. Hay casi una diferencia de unos 600, 700 euros entre la Comunidad Valenciana y Cantabria. Y, señor Mata. ¿Cree que en la presente legislatura se, re, se resolverá el problema que acabamos de comprobar de la infrafinanciación de la comunidad valenciana? Confiemos en que sí, pero yo creo que es muy difícil. ¿eh? Porque la financiación se vende como si fuera un acto de voluntad política. Dice, Sánchez debería cambiar el modo de financiación, y yo lo digo. Pero eso es más complicado de lo que parece. Eh, yo, la política es gestionar la complejidad. Entonces, eh, resulta que en sanidad es muchísimo más caro. Tener eh, a tus habitantes dispersos, como en Galicia, en que a veces hay que recogerlos con helicóptero, o que tu población sea más envejecida, no es lo mismo que lo que las tienen joven, no es lo mismo que tengas muchos alumnos en el sistema educativo. No es... Entonces, eh, España es muy diversa, muy plural, y se ha primado durante muchos años a la España vacía, a la España que no tenía trabajo. Eh a la España que tenía más complejidades de desarrollo y en cambio se ha dejado de lado a lo que era pues, el, el levante que parecía lo más desarrollado, que tenía más aportación del turismo y tal. La realidad es que ahora estamos muy lejos de la media nacional y por tanto no somos iguales a los demás y eso hay que resolverlo. Yo más que la financiación eh, no lo veo un objetivo inmediato. Me extraña mucho que el Parlamento que esta mañana se ha elegido en Madrid se ponga de acuerdo en esto. Por ejemplo, Rivera dice, no, yo le bajaré los impuestos. Que suba Sánchez a los ricos se lo bajará a las comunidades autónomas. Pues ya no nos podemos poner de acuerdo en financiación. O Galicia va a defender sus tesis, La Riaja las suyas, Extremadura a las suyas, la Comunidad Valenciana y Madrid y Murcia y Baleares, que van más o menos en el mismo paquete. Pero sí que aspiro a que se resuelva el problema valenciano. Nosotros tenemos una deuda acumulada de más de 20.000 millones, que estamos pagando intereses que no son deuda generada más que por la infrafinanciación, otra es por mala gestión y esa, y esa no la comemos. De la época del PP, pero sí que tiene que haber una solución valenciana, que haya un 10% de inversiones cada año, como había en el presupuesto previsto del que se tumbó, y aspirar a que vayamos equiparándonos a la media nacional. En el caso de que la cifra incremente para la comunidad valenciana, ¿cuáles serían las urgencias que acometerían con este dinero? Pero las urgencias son los anhelos de la gente para vivir. O sea, la gente quiere pues que sus hijos tengan un trabajo, pues bueno, el empleo juvenil. Eso es un, un, una apuesta. Que además formen parejas del sexo que quieran y tengan viviendas, pues bueno, que se facilite la vivienda. Que además si estos tienen hijos, pues que haya un sistema escolar que garantice la asistencia de 0 a 3 años, que haya un sistema educativo que, que les haga aprender idiomas, bueno, pues todo eso. Yo creo que las cosas que hacen que la vida de la gente sea mucho más sencilla más igualitaria, que tengan las mismas oportunidades, con problemas y retos del futuro. O sea, el cambio climático es una evidencia que nadie discute y eso va a condicionar la vida de las nuevas generaciones. Eh, nosotros vamos a vivir unos ochenta y pico años y no pasa nada, pero vosotros vais a vivir noventa y tantos y vuestros hijos más de cien. ¿no? Entonces, claro, eso hay que ordenarlo y hay que garantizar que haya un equilibrio eh, de muchas generaciones y si la gente piensa a muy corto plazo. ...pero lo importante son esos retos del futuro... ...entonces hay que ir planificando un futuro mejor... ...para vosotros y para las generaciones de después. Han aceptado el Fondo de Liquidez Autonómica... ...algo que en su partido, concretamente Chimo Puig... ...tildó en 2015 de aguinaldo de Navidad... ...¿por qué lo han aprobado cuatro años más tarde? No, no, lo aceptábamos diciendo que es un aguinaldo... Una ...que es impresentable, pero dámelo ya... ...pues no, no puedo pagar a nadie, ¿sabes? Eso es una decisión del gobierno de España... ...que dice yo, te doy un dinero... Tú debes a bancos, entonces yo me quedo parte de tu deuda, pero te doy el dinero para que pagues a los maestros, pagues a los médicos y tal, con lo cual el FLA es un mecanismo anacrónico, impresentable, pero absolutamente necesario. Vamos, si no nos lo dan, estamos caninos. Según la Red Europea contra la Pobreza, la comunidad valenciana tiene un 31% de población al límite de la pobreza o de la exclusión social. Mm. Esto lo sitúa en casi un 5% por encima de la media española. ¿Cómo pretenden luchar contra esta lacra ¿Es desde el Bueno, pistele? pues hemos tomado dos decisiones. Una de ser, Hemos aprobado una ley de servicios sociales inclusivos y una ley de renta eh, básica de ciudadanía, de renta básica de inclusión. Lo que no queremos es dejar a nadie tirado. Entonces, la gente que, por ejemplo, con 52 años ha agotado sus prestaciones de desempleo, pues que tenga la ayuda que ya ha aprobado el Gobierno de España, por otro lado, de los 400 y pico euros. Pero es impresentable en un sistema en el que. España no tiene un problema de riqueza ni la comunidad valenciana, tiene un problema de, de, de mal repartida esa riqueza. Pensad que, por ejemplo, las 22.000 personas que pagan impuesto de patrimonio en la comunidad valenciana tienen 35.000 millones de euros. ¿no? Pues hay que buscar mecanismos correctores para que nadie se quede atrás y garantizar una mínima eh, calidad de supervivencia a la mayoría de la población. El pasado año, en el. Desde hasta el, bueno, el pasado año, hasta el mes de septiembre, se produjeron en la comunidad valenciana 3.310 desahucios por no abonar la mensualidad de un alquiler. ¿La solución se encuentra en establecer un plan de ayudas económicas o en regular eficazmente el elevado precio de los alquileres? Nosotros tenemos... No, yo creo que no fueron tantos por alquiler, serían la mezcla de hipotecas y alquileres o desahucios hipotecarios. Pero tenemos un problema en la comunidad que es muy curioso y es que hay muchísima segunda residencia de madrileños que se han comprado pisos en Gandía, en Cullera, en no sé dónde, y que luego dejan de pagar la hipoteca y no, se, se habla de desahucios, porque técnicamente lo son, se los queda el banco, pero no se deja familias en la calle. Eh, el otro día el Consejo General del Poder Judicial aprobó una, una disposición en la que decía que el, el protocolo antidesahucios de la comunidad valenciana era el más avanzado de España. De hecho, muy pocas familias se quedan, bueno, ninguna familia se queda sin una solución, ahora que le llaman a eso solución habitacional, o sea, una casa, y, y poder convivir, ¿no? Que le sigan formulando una serie de preguntas a nuestro invitado. Eh, hola, soy Carlos y estudio políticas y periodismo. Y mi pregunta es: en el ecosistema político actual, donde ya están destacando partidos de ultraderecha, eh, xenófobos y anti-europeístas, ¿cree usted que los valores democráticos están en peligro? Claro que sí. O sea, los jinetes del apocalipsis, de la xenofobia y del racismo están cabalgando desbocados. Yo. Eh... Siempre que estoy con gente joven, estudiantes o vienen allí, siempre les digo, ¿habéis visto la película Brexit de Uncivil War? Si no la habéis visto, volver allí, la veis y ya hablamos, porque hay que saber a qué nos enfrentamos. Yo creo que desde hace 30 o 40 años hay formaciones de la extrema derecha, no sé si Bannon es el, el gran manipulador, que por cierto hay otro documental muy bueno sobre el gran manipulador, pero sí que la extrema derecha está incrustada en la mayoría de sistemas políticos europeos, en Suecia, en Austria, en Italia, en Alemania, en Francia. Eh, yo creo que eso es muy grave, porque los valores de la democracia nos han costado mucho de construir. Y en realidad esto es muy joven, desde la guerra, el final de la guerra mundial vivimos así, pero hay una regresión y un riesgo de regresión tremendo. O sea, el, la xenofobia y el creer que aquí hay un problema de inmigración que España no tiene. España lo que tiene es un problema de envejecimiento de la población, no un problema de inmigración. El perseguir a los homosexuales como en, en Hungría, el perseguir a los jueces como en Polonia, o sea, eso solo se vio ahora. Eso había pasado en los años 30 y nos llevó a una guerra mundial y está volviendo a pasar ahora, además con el beneplácito de algunas élites intelectuales. Y yo creo que es el gran problema que van a tener las generaciones futuras. Yo digo que cuando se habla de recuperar las armas, se habla de la, el racismo, de la xenofobia, son pasos atrás en la civilización moderna. Buenas tardes, soy Carmen Martínez y estudio segundo de ciencias políticas. Mi pregunta es si nos podría aclarar la, la política del Partido Socialista respecto a la inmigración y a los refugiados. en inmigración y refugiados nosotros hicimos un golpe en la mesa. De solidaridad que fuera del Aquarius, que eso motivó que toda Europa diera una respuesta. Y hay una realidad: nosotros no podemos resolver el tema de la inmigración solos, pero sí que te podemos poner pues, ladrillitos para que el, el universo europeo eh, pueda acomodar todo eso. Mirar, si cualquiera que vaya a los campos de naranjas verá que hay. Decenas o centenares de gente que recoge las naranjas son polacos, húngaros, checos. Eh, si se va a Huelva, pues verá que la fresa la cogen chicas magrebíes porque los sueldos que pagan son tan bajos que no se quiere hacer. Yo creo que España no tiene un, un problema de inmigración. Ayer estuve yo en un municipio, eh, porque al final no es un problema de inmigración, es un problema de aporofobia. La gente inmigrante ricos le parecen muy bien. O sea, a todos los futbolistas ricos que vienen, les aplauden. En cambio, a los pobres no. Y hay municipios aquí que tienen gente de 70 nacionalidades, pero como son noruegos, eh, suecos, que cobran su pensión en España y tal, pues no hay ningún problema. Entonces, hay muchos mitos vinculados a la inmigración. Por ejemplo, que se aprovechan del sistema sanitario. Pues no, se les trata como al resto de niños o al resto de enfermos. Se les, da, se les regalan cosas, no se regala nada. Eh, ahora, por ejemplo, circula por WhatsApp un, una cosa que se llama ayudas del Ayuntamiento de Madrid a los inmigrantes. No sé quién, 3.000 euros, es mentira, nadie da 3.000 euros de ayuda de vivienda. Son mecanismos para enfadar a las sociedades contra los inmigrantes. Y yo creo que somos, nosotros hemos, hemos sido tierra de acogida, hemos sido tierra de inmigración y tenemos que ser generosos con lo que hay. De hecho, las, todas las cuidadoras de nuestros abuelos o de nuestros padres suelen ser inmigrantes. Los trabajos más desagradables los está haciendo gente de fuera. Y tenemos que ayudar a los países de desarrollo para que la gente no vea la necesidad de inmigrar pero yo creo que algún día habrá el reconocimiento de un derecho fundamental nuevo, que sea el de huir de la miseria. Y lo que hace la gente es huir de la miseria. Gracias, compañeros. Y posiblemente uno de los temas que más interese a, la, a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes estudiantes que se tendrán que enfrentar en breves al mundo laboral es el paro. Y aprovechando que estamos en un entorno universitario, vamos a visualizar un gráfico sobre esto, sobre el paro. Pues como se puede observar en el... este gráfico lineal, podemos ver cómo ha descendido paulatinamente desde la entrada del Pacto del Botánico en la Generalitat la tasa de paro. Comenzábamos en 2015 con un 22,8%, al año siguiente disminuyó a un 20,6%. 2017 cerró el, el año con un 18,2% de tasa de paro ya. y el pasado año y ahora en, bueno, ahora actualmente, en 2019, sí. nos encontramos con una cifra muy baja, un 14,1%. O sea, ha disminuido eh, bastante, la verdad, en todos estos años. Entonces, señor Mata, mi pregunta es, bueno, ante la tasa de paro en la comunidad valenciana, como hemos podido observar en el gráfico, que ha descendido, hemos observado que uno de los factores que ha contribuido a ello es la disminución de población activa en edad y condiciones de trabajo, teniendo en cuenta el nuevo contexto internacional, aparentemente nada favorable. Qué medidas van a implementar para mantener o incluso mejorar estos resultados? Mira, esto no son medallas del botánico, el botánico lo que ha hecho es no poner trabas a eso, pero es un éxito de los empresarios y los trabajadores. Yo hay dos factores que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos apostado en el programa Valem Jovens porque la gente pueda desarrollar su trabajo en instituciones con el mismo sueldo que tendría un funcionario. Que eso es algo que no pasaba, porque yo creo que ha habido muchos años de explotación de la gente joven y, y estamos en un ámbito en el que, que lo ha sufrido especialmente. ¿no? Bastante honor tienes de trabajar en este periódico al lo gratis que la experiencia, bueno, eso eh, es algo que hay que combatir, que, que es imposible. Entonces, si alguien en un gabinete de comunicación de un ayuntamiento se acoge al programa Baren Jovens y va a un periodista, pues cobra lo que cobra un periodista de ese ayuntamiento, no cobra como un becario. También era Valem Experiencia. Pero yo creo que hay que reforzar los mecanismos otra vez de acuerdos entre sindicatos y empresarios. Yo creo que fue un drama. El, el gobierno del PP eliminó, eh, con su reforma laboral, eliminó la negociación colectiva de sector. Eso es un problema. Tú antes buscabas trabajo de camarero y no preguntabas lo que ibas a ganar, porque había un convenio de hostelería que te pagaba. Ahora, al desaparecer el convenio de sector, tú dices, es que yo busco trabajo. Bueno, pues tú, según la cara, vas a cobrar 500 euros y vas a trabajar no sé cuántas horas y tal. Entonces, yo creo que hay que reforzar... Más, más que protestar, asociarse. Es decir, los sindicatos están para defender a los trabajadores, tener buenas condiciones. Y la gran novedad ha sido que una vez eh, se decía que el salario mínimo, cuando subiera a 900 euros, iba a ser un caos para España, pues se ha creado empleo. Con lo cual yo creo que la gente eh, necesita que, tener salarios que le permitan vivir. Yo de estas cosas siempre me acuerdo. De una anécdota que contaban en, en la Ford, parece que iba paseando Henry Ford con un sindicalista y le decía: Mira, estos robots hacen unos coches fenomenales, entonces a ver cómo te las apañas para que se afilien a tu sindicato. Y el sindicalista le dijo: Ya, pues a ver cómo te las apañas para que te compren los coches. O sea, el sistema funciona si la gente tiene dinero para comprar, si la gente no tiene poder adquisitivo, pues todo se, se va frenando. ¿no? Y hay que ser eh, generosos, facilitar que las empresas tengan movilidad. Que la gente tenga anhelos cumplidos, pero que la Administración no sea un freno y que ayude lo que pueda. Aprovechando que ha mencionado los sindicatos de trabajadores, eh, el primero de mayo estos sindicatos reclamaban un empleo de calidad, refuerzo en la inspección de trabajo y relacionado con la precariedad eh, laboral, los empleos basura y los trabajadores pobres, ¿hay una apuesta decidida por este nuevo Consejo por cambiar el modelo económico de la comunidad? Sí, pero el modelo económico, por mucha innovación que aportemos, y yo creo que esa... Ha sido una gran apuesta por la Agencia de Innovación. Hay un compromiso de vínculo con las universidades. Poca gente sabe que las, la mayoría de patentes importantes las tienen las propias universidades. Las ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas a los emprendedores. Hay muchos programas privados y públicos que ayudan le, al emprendedurismo. Pues lo que hace Juan Ros con Lanzadera es, es brutal. ¿vamos? Pero es que también hay en el sector público iniciativas de ese tipo. Bueno, pues hay que. Provocar que se creen empresas, empresas dinámicas, empresas sostenibles, que hay nuevos nichos de mercado. Todo el combate, ¿no? yo flipo con los de Ecoalf, ¿no? que, que, con el rollito este del plástico, en zapatillas, camisas, cazadoras. Y bueno, el mercado también está ahí, ¿no? un mercado que, que tiene que apostar por nuevas tecnologías. Nosotros tenemos empresas pioneras cuyo conocimiento a veces sabemos porque estamos en política, si no, no lo sabríamos. Hay una empresa aquí. Valenciana que se dedica a, a, a decolorar los vaqueros ¿no? y lo hace con láser y, y eso ahorra millones y millones de litros de agua. Pues ya les ha contratado eh, Levi's, les ha contratado Lee, les ha contratado mucha gente. Pues hace falta innovación, desarrollo, creatividad y que la gente tenga puestos de trabajo estables. Muchos jóvenes universitarios nos vemos obligados a abandonar la comunidad en búsqueda de un empleo acorde a nuestra titulación. ¿Tienen prevista algunas medidas? Para que el número de valencianos por el mundo se reduzca? Sí, yo creo que el plan retorna de re volver a traer el talento que se ha ido, que esa es una situación, pero yo recomiendo que os vayáis. Ya volveréis, pero hay que irse. La gente, Erasmus, que fue, yo creo que es el, el gran invento de integración europea, porque os permite estar en cualquier país europeo. ¿Sabe? Para los valencianos era muy triste cuando gobernaba el PP, porque veía que los gallegos, los andaluces y los catalanes tenían mucho más ayuda de su gobierno que los nuestros. ¿no? Bueno, pues Erasmus, que es clave, y además no está mal, hay un millón de hijos de Erasmus ya en estos 30 años por Europa, y quiere decir que ha funcionado más o menos bien, es un elemento de lucha contra el racismo clarísimo y contra Europa. Pues fijaros, hace un par de meses, se manifestaron delante del Parlamento Británico más de un millón de jóvenes protestando por el Brexit. El 80% de los jóvenes no fueron a votar. O sea que, no sé, los jóvenes tienen que votar, tienen que exigir a las autoridades europeas más Europa, más solidaria, que haya un salario mínimo europeo. Pero está bien que vuelva el talento, pero que la gente sea capaz de tener una movilidad paneuropea eh, con toda tranquilidad. Sabéis que, por ejemplo, el Reino Unido ha acogido a muchísima personal de enfermería y médicos con salarios relativamente altos. Bueno, pues ahora igual se tienen que ir. Y nosotros somos una tierra de exportación siempre, pero el talento tiene que estar aquí o tiene que colaborar desde aquí. Pues vamos a dar de nuevo la palabra a nuestros compañeros a ver con qué preguntas nos sorprenden. Bueno, pues, buenas Prada. Yo vale. soy Mer, eh, estudio segundo de Ciencias Políticas y Periodismo, y mi pregunta es que, frente a que Unides Podem ha afirmado que el Consejo no ha dado todo el apoyo necesario al comercio local, ¿considera que se hizo todo lo que estaba en su mano? Es que el tema del comercio es muy complicado. Podemos lo dice solo por una cosa, que es que hay una, una empresa que quiere montar una cosa que se llama Intu Mediterráneo en Paterna y ellos están en contra porque dicen que eso salva el comercio local. Bueno, eh, nosotros no podemos prohibir, o sea, está prohibido prohibir, afortunadamente. Hay que ver si cumplen las leyes, se pueden instalar o no. Pero el mundo del comercio está revolucionado. Hay pequeñísimas empresas que se instalaron, como eh, una empresa de Huesca, que se empezó a vender por internet y es la mayor proveedora del mundo de temas de alpinismo. Eh, las generaciones jóvenes están yendo a las tiendas a ver la ropa y luego la compran por internet. de día cerró una de las tiendas que más me gustaban a mí de zapatillas de deporte, que era Deportes Arnal que contaba ese problema en una entrevista que le hicieron, decía, no es que la gente viene a elegirse las zapatillas y luego busca en Amazon dónde las encuentra más baratas. Bueno, pues a ver, ¿cómo podemos apoyar al, al comercio tradicional que ofrece cosas que los demás no ofrecen? Pues por ejemplo, la venta a granel, eso tiene futuro. O sea, hay que intentar ver qué sectores de comercio son los que hay que impulsar, no genéricamente, decir, voy a prohibir para que la gente del pequeño comercio venda. Bueno, pues yo creo que eso es, a veces es un error. Eh, aquí tenemos un acuerdo con los centros comerciales que solo abren unos domingos al año. Eh, habrá que ver el pequeño comercio cómo compite con eso, porque al final lo que les obliga es, es abrir ellos también y a no descansar los fines de semana. Y es una cuestión muy complicada, pero el mundo del comercio está revolucionado. Está revolucionado eh, por las nuevas tecnologías, por los nuevos hábitos de compra, pero hay que intentar promocionar el producto local. El producto de proximidad, tanto en la alimentación como en el consumo, y apostar por los diseñadores valencianos o por los productores valencianos. Pero si das una vist un vistazo a tus compañeros, es Levis LS, Levis eh, Hilfiger, no sé. Y, y hay gente aquí que está haciendo cosas súper chulas, ¿no? Y todos deberíamos estar comprometidos con, con la compra local. Y el gobierno puede hacer poco en esas cosas. Ayudar a las campañas de promoción, a, a las de difusión. Pero eh, los consumidores también tenemos nuestra responsabilidad. Mi nombre es Eva Ditren, estudio eh, periodismo en Cuarto. Y mi pregunta es: la Generalitat tiene ahora mismo pendiente de publicar un anteproyecto ley sobre bienestar animal. Eh, ¿Qué nuevas medidas van a incluir sobre la protección y la tendencia de animales de compañía? Bueno, nosotros tenemos ahí si hay una ley de bienestar animal, ha pillado un anteproyecto muy avanzado en marcha. Vivos en sociedades en Valencia, por ejemplo, hay más perros que niños, con lo cual son realidades que hay que acoger. Las medidas a veces no son pacíficas, como sabéis el lío que hay con la playa de Pinedo, si es playa canina o no, pero bueno, hay la convivencia entre, entre los que tienen perro y los que no, pues eso va a estar ahí, pero lo que está claro es que ahora ya hay un delito de, de maltrato animal y hay una protección de los poderes públicos en las que hay... Eh, un gran consenso otra cosa y soy yo el que me meto en el charco es el lío que hay con los toros o con cosas así que forman parte del imaginario colectivo que a veces hay municipios de la comunidad valenciana donde no hay ese tipo de espectáculos porque no hay tradición pero en cambio en el norte de la provincia pues lo hay y es muy conflictivo operar yo creo que el sentido común es lo que debe operar en ese, en ese mundo y desde luego la ley tendrá que salir con esa forma con ese anteproyecto mejorada pero sí que hay una apuesta clara del votarismo. Muchas gracias, compañeros. Vuelvo a usted, señor Mata. Chimo putz comentó que se intenta importar un conflicto de otro sitio a donde cita no hay ningún problema. ¿Considera que hay un problema con el catalanismo en la comunidad? En absoluto. Lo hubo en los 80, pero hay gente que cree que es bueno revitalizarlo cada pocos años. ¿no? Yo creo afortunadamente las nuevas generaciones ya, están, ya no son permeables a eso. Ha habido una generación que se ha educado en la ley de uso y enseñamiento del catalá que ya no engañan a nadie... Nadie tiene ninguna tentación filo-anexionista y, y de hecho lo que ha pasado en Cataluña ha sido muy decepcionante y yo creo que para la gente más nacionalista. ¿no? Yo, yo es que no soy nada nacionalista, soy internacionalista, nunca he creído ni en las banderas, ni en las fronteras, ni en los territorios, al final uno nace accidentalmente, pero somos muy valencianistas. ¿no? Por tanto, el ejercicio de eso, ya como sociedad asumida, quien quiera levantar los fantasmas del catalanismo se equivoque y de hecho en la campaña electoral... Jugó mucho a eso eh, Ciudadanos y el PP y tampoco encontraron mucho, mucho eco, ¿no? porque yo creo que es un problema que no existe. Y señor Mata, ¿la próxima legislatura será el fin de los barracones? Bueno, los barracones se suelen poner la mayoría de las veces para mientras se hace el colegio. Entonces, siempre va a barracones cuando se haga un colegio. Pero mira, ahora en el mes de junio van a ahora ya tres mil y pico niñas y niños que no estarán en barracones. Tenemos un problema heredado muy, muy serio. Y a veces la complejidad administrativa no ha hecho que cumpliéramos un deseo que era eliminarlos. Ahora lo reduciremos más o menos al 60 o 65%, pero pensad que ha habido una generación, gente que ha estado 20 años en barracones. Y eso es un drama, como sociedad no podemos permitir eso. ¿no? Y ahora ya hay un plan de choque muy importante que solo ha sido posible con la colaboración de los ayuntamientos de cerca de mil millones de euros. Qué va a hacer, que se reformen casi todos los colegios y que bueno el sistema educativo pues tenga instalaciones dignísimas. Algunos de los estudios académicos aseguran que la lengua debilitada o minorizada en la comunidad valenciana es el valenciano. ¿Nos puede decir qué medidas propone para proteger, proteger la lengua autóctona, sin que exista una di discriminación lingüística? Pues mirar aquí todos hemos hablado en castellano, porque ha sido el idioma eh, en el que nos habéis introducido y donde hemos preguntado. Yo creo que es usándolo más. Es una riqueza. La gente que desde pequeñitos hablan dos idiomas, pues al final hablan tres y les es más fácil. Los niños daneses hablan sueco y, y allí en Dinamarca se habla danés, pero claro, cruzas el puente de Malmo y hablas sueco y los niños suecos hablan danés. Hay eh, países como Portugal en que no se traducen ni se doblan las películas en inglés, con lo cual hay una generación de portugueses jóvenes que hablan perfectamente inglés solo viendo la televisión. Yo creo que el valenciano es una riqueza cultural. Eh, yo cuando era pequeño era un problema porque era una cosa como de horteras y del pueblo y tal, entonces mis padres hablaban entre ellos en valenciano, pero a nosotros nos hablaban en castellano para que no nos contamináramos, afortunadamente pues ahora en casa hay, otros, hay algunos que hablan más en valenciano, otros más en castellano y es una riqueza que hay que proteger. En febrero de 2016 se le propuso a Chimo Puig un pacto, un pacto para sacar a la educación fuera del campo político, pero no lo aceptó. ¿Cuál, es el, ¿Cuál era el contenido de ese pacto y qué motivos cree que tuvo para rechazarlo? Cuando venga la del PPL, preguntas. No, no, no recuerdo cuál era el contenido del pacto. Pero en España, el pacto educativo siempre, siempre, siempre tiene una complicación. Y la voy a decir aquí con toda claridad: que es el fenómeno religioso. Eso no pasa en el resto del mundo. En, en Alemania, en Francia, es fácil llegar a acuerdos educativos. Pero aquí siempre se rompe porque algunos consideran que el sistema concertado tiene que tener cabida la religión bien como asignatura bien como eh, ideario del colegio y tal. eso no pasa en otros países la religión se deja para las iglesias y las familias y mientras haya esa, ese, esa intromisión mutua porque otros quieren que no haya nada pues entonces es muy difícil llegar al pacto educativo pero no recuerdo yo los términos de la oferta preguntas a los del pp bueno, pues señor Mata, hasta aquí llega esta entrevista intensa detrás las urnas donde hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia del vicesecretario y portavoz general del PSPV, PSOE. Esperamos que se hayan sentido muy a gusto y muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos este ejercicio de servicio social. Esperamos que los espectadores hayan quedado satisfechos. Gracias al señor Mate y, sobre todo, gracias a nuestros compañeros de Comunicación Audiovisual y Periodismo que han hecho posible este programa y también a nuestros compañeros que nos han acompañado como público y, sobre todo, también a ustedes por acompañarnos vía streaming. Recuerden que pueden volver a visualizar este programa en nuestro canal de YouTube y que mañana tienen una nueva cita en Tras las urnas con la entrevista a Mamen Peris a las 5 menos cuarto. Gracias y hasta mañana. Gracias. A